cries were worth a time. Cause it's hard to just stand by. One day we'll look back and have a laugh over this and where we're at. I'll show. Cause your heartbeat's so steady, still your soul is on fire. Where did you like to get high tonight? When those nightmares take over, your body's so done. You just need to have some fun tonight. Don't you go crazy. 43 minutos pasados de las 10 de la mañana y tenemos una visita de lujo, como es costumbre aquí en Mesa Empresarial. Le quiero dar la bienvenida al señor Jorge Pecci, el expresidente de Automac. Bienvenido, Jorge, muchísimas gracias por venir. Qué honor tenerte aquí y robarte tantos minutos. Bueno, muchas gracias, Florencia. El honrado soy yo de estar aquí presente en este canal, en este momento. Bueno, hablemos de la historia de Automac, si te parece comenzar por allí para luego ir hacia lo que va a pasar. Claro, me tocaste la fibra, digamos, más sentimental, porque realmente Automac es un sueño que comenzó con mi padre y mi madre. Tengo el honor de poder contar con mi madre todavía aquí. Qué con bello. Nosotros. Mi padre falleció en el año 2010. Pero bueno, comenzaron juntos esa aventura. Como me decía papá, comencé con las dos manos atrás. No tenía una sola, tenía las dos. Sí. Él comenzó con un aporte de capital de su suegro. Él tenía solamente la voluntad de trabajar. Uh-huh. Y comenzó ese sueño que era representar una marca de automóviles. Y se dio la casualidad de poder iniciar la compañía, ese sueño, con Peugeot y con Clark, que es la marca de montacargas que orgullosamente también seguimos representando. Y Peugeot, somos uno de los más antiguos del mundo, representantes de la marca Peugeot. Y bueno, empezó esa aventura. ¿Hacia cuándo? 1961, en el año 1961, el año que nació mi hermana. Ahora mi hermana no está en Paraguay, por eso puedo decir, porque siempre me dice... Si no te mata, porque mata, decís su edad. Exactamente, dice, siempre decís mi edad. ¿Por qué no decís la tuya? Exactamente. Entonces, bueno, ese sueño comenzó, papá inició toda esa gran obra. Él se iba a buscar los autos al puerto, volvía, los vendía, hasta creo que los limpiaba y los reparaba. O sea, comenzó con él y dos o tres personas más y fue creciendo hasta hacer hoy Automac una empresa con 360 personas. ¡Por Dios! Realmente es un honor y un orgullo poder pertenecer a esa historia. Haber vivido, yo nací en el año 68. Viste, te diría, tu hermana te va a decir, empezó hace 7 años que yo naciera. Exactamente. Papá se mudó cuando yo nací a su primera casa, antes vivía en alquiler. O sea, es una historia de mucha lucha, de mucha convicción. Y realmente es algo que me llena de orgullo, esa historia de mi familia, de Automac y de los orígenes. No, y toda la batalla que habrá logrado así subsanar mismo. Y subsistir tu padre y tu madre con todo el inicio de Automac. Claro. Bueno, hoy es una empresa que camina sola. Así mismo, gracias a Dios, es una empresa que está muñida de gente muy profesional y gente muy capacitada y motivada para seguir creciendo. A lo largo de su historia, Automac tuvo diferentes momentos. Hubo la época de control de cambios, no se podía girar dinero fuera de Paraguay. Nosotros, siendo importadores, claro, ¿cómo hacía? Mataba el negocio. Y fue muy complicado, Florencia. Fue un momento difícil que atravesó la compañía. Después tuvimos sucesivas crisis, que las vivimos hasta hace muy poco tiempo, sequías. Y siempre hay diferentes momentos en los cuales uno tiene que sacar fuerza de donde sea y mirar esa historia rica. De claro, todos los momentos difíciles que ya hemos pasado y que tenemos que mirar para adelante. Bueno, sí, uno dice Automac y por supuesto nosotros hablamos sobre vehículos, sobre autos, camionetas, pero hay unas divisiones muy importantes en Automac. Así mismo, Florencia, hoy en día Automac cuenta con 4 divisiones comerciales muy bien definidas y muy bien estructuradas en cuanto a personal e infraestructura. Tenemos una división de automóviles que cuenta con las marcas Peugeot y Citroën. Tenemos la división agrícola con la marca John Deere, la división neumáticos con Michelin, BF Goodrich y Uniroyal, y la división construcción con Clark, Komatsu y Womack. Son todas marcas top of the line. Top of the line, exactamente. Mi padre, realmente, volviendo a la historia, comenzó, como te decía, con Peugeot y Clark, pero
básicamente él fue haciendo tan buen trabajo que venían los visitantes. Ay, decían, quiero que me representes vos en Paraguay. Exacto, increíble, wow. Porque él venían los viajantes, Paraguay, 2 millones sí. y pico de habitantes, 3 millones, iban a la embajada francesa y decía, yo vendo neumáticos, ¿a quién puedo visitar? Iba ya un Pechi que está ahí en Yegro y Fulgencio Remoreno, un hombre muy serio, está representando la marca Peugeot hace tanto tiempo y mi padre tomaba la marca. Y después él salió a buscar otras marcas, ¿no? Es tan difícil eso, que las marcas vengan a vos. Así mismo. Y lo consiguió. Así mismo. Era su visión de el ejemplo que él daba, siempre decía, uno tiene que hacer lo mejor que pueda día y noche para lograr hacer un impacto y que la gente te busque. Bueno, pero yo sé, son dos marcas las que tenés de autos, pero siempre sí. le pregunto a aquellos presidentes de compañías, ¿cuál auto manejas vos? Yo en este momento estoy manejando un DS, es una nueva marca del grupo Citroën. Que no se comercializa en Paraguay, pero bueno, tengo un Peugeot y ahora probablemente haya un Citroën en la casa porque mi hijo está en edad de ir a la universidad y está en este momento trabajando en el taller de Citroën, haciendo mérito para ver pero si puede... Me parece bárbaro que por más de que tenés una posición súper privilegiada y que tu papá ha conseguido un imperio y luego vos lo seguiste forjando, me parece bien que tu hijo también desde chico esté así mismo, allí todos... para que aprenda, porque él algún día va a tener la compañía. Así mismo, él está bueno ahora trabajando en el taller, cambiando de neumáticos, cambiando aceite. Me pidió para irse con un amigo, está con un amigo ahí trabajando. Están conociendo, pero es muy importante eso que tú dices, todos... tienen que comenzar de abajo, entender el negocio, entender cómo funciona y bueno, es vital eso. Bueno, y ahora quiero saber cuál fue tu primer trabajo, Jorge. Mi primer trabajo fue en el grupo Las Palmas. Yo trabajé, también tenemos un protocolo familiar, podemos hacer pasantías o ir unos días a trabajar en vacaciones, pero no entramos directamente a trabajar a la compañía. Ajá. Yo trabajé en el grupo Las Palmas como asistente del asistente del asistente de contabilidad. O sea, era el que daba los mandatos. El que llevaba los mandatos, hacía las conciliaciones bancarias. Comencé realmente muy abajo. La persona que confió fue el doctor Alejandro González, que le mando un saludo, gran amigo, el papá de Fidu. De sí, Fidu González. Sí, sí, que fue dueño de Coyote hace mucho tiempo. Exactamente, bueno, y todo, bueno, nada. De Joaquín González. De Joaquín también, de todo, excelentes personas. Bueno, él confió en mí y me dio mi primer empleo. O sea, que eso no se olvida. No se olvida para nunca, no nunca. No se olvida. ¿Y la primera posición de empleo en la empresa de tu familia? Y en la empresa de mi familia, yo ingresé en el año 96, después de trabajar en el Grupo Las Palmas, fui a estudiar afuera, tuve el privilegio de poder estudiar afuera y ingresé como responsable de la división neumáticos. Que bien. Estuve así mismo, de abril 97 hasta noviembre del 2007, donde ahí mi padre decide nombrarme gerente general. Ah, o sea, conociste todo. Así mismo. Conociste todo y lo batallaste. Eso es bueno. Así es. Y hablando de batallar, este año para muchas empresas fue un año difícil. Correcto. ¿Me puedes dar un resumen de cómo fue para Automac 2019 en tus cuatro divisiones? Así mismo. Mira, Paraguay es un país netamente dependiente de la agricultura y la ganadería. Sí. En este año tuvimos... Tienes una división. Exacto. Y la división... que más, digamos, que más porcentaje en la facturación tiene es agrícola, por la dimensión de las máquinas facturan. Tiene el 55% prácticamente de la facturación en la división agrícola. Y tuvimos doble impacto, Florencia. Este año, como se habrá comentado ya aquí en la mesa, tuvimos el impacto del precio, que cayó un 23%, sí. Y la producción, que también cayó totalmente. Una cifra similar. Entonces, ingresó mucho menos dinero al país. También hubo mucho menos flete de camiones, hubo menos movimiento comercial y eso impactó muy negativamente en los números de facturación de la división agrícola. Pero aún así hemos logrado aumentar el market share, porque siempre lo importante es en años buenos y años malos mirar el market share. El market share te da realmente un indicador muy importante porque te dice si los clientes confían en ti. Ok. Entonces, si los clientes confían en ti, se venden 10 tractores en todo el año, por decir un número. Sí. El primer año logramos vender 4, tenés el 40%, pero si en un año malo se venden 4, pero tú vendes 3,
estás diciendo que estás teniendo 75% y creciste, claro, en market share. Sí. Entonces realmente puedo decir con orgullo y felicitar a todo el equipo humano de Automac. En todas las divisiones, Florencia, hemos crecido en market share. Muy bueno. Si bien vamos a facturar menos que el año pasado, es una realidad de hecho, con una economía que este año se estima va a estar entre 0 y 1%, si es que no es menos, sí, menos 1. Porque muchos hablan de eso, de que vamos eso, a tener, exacto, un menos 1. Menos 1. Crecer en market share te da la fortaleza para que en los años buenos puedas realmente cosechar más frutos. Bueno, la CADAM dice que los números este año sí bajaron en maquinarias, así como vos me lo así estás mismo diciendo. Pero para el 2020 dicen que esto mejoraría. ¿Cómo lo ves vos? Y me tenés que invitar en febrero. Porque yo te invito, si vos querés vas a volver. Yo te digo una cosa, estás así en la primera... En la primera lista. La primera lista del 2020. Ah, muy bien, muchas ya gracias. Ya lo dijiste, así que en febrero... Mira, realmente Paraguay, y uno habla con la gente y no entiende, y me dicen, pero ¿qué tal va a ser el año que viene? Y depende, ¿por qué digo febrero? Porque es como salga la cosecha, sí, si tenemos la cosecha bien, si esa cosecha llega sana a los hilos. Sí, si no, y, no llueve. Si no, exactamente, y si el precio es un buen precio, el año va a ser bueno. Yo creo que va a ser un año bueno. Vemos un Brasil que está comenzando a despertarse. Lastimosamente Argentina no sabemos qué rumbo va a tomar. Parecería que no es el ideal con el presidente que se eligió. Sí. Y con la, sobre todo con la vicepresidenta que se eligió. Y el no sé, es una incógnita enorme. Ahí tenemos problemas que puede ingresar contrabando nuevamente por una depreciación del peso. Ahí hay una incógnita muy importante con Argentina. Brasil yo creo que va a andar mejor. Paraguay tiene todo por hacerse. Paraguay tiene que seguir. Realmente está en discusión en este momento el tema del déficit público. Realmente tenemos que tomar en serio, eso es vital. Ya tenemos los ejemplos de los vecinos, o sea, no hay que ir más allá de lo mal que les fue por no tener en cuenta eso. Entonces, si Paraguay invierte correctamente, tiene una mejor aplicación de sus ingresos y la cosecha sale bien, va a ser un muy buen año, Francia. Pero lo tenemos que ver todavía. Exacto, lo tenemos que ver. Sí, yo les digo a mis colegas y a la gente, seamos positivos, porque si nos buscamos siempre quejar, no, porque el precio por la carne, porque la... es complicado. Yo creo que hay mucho por hacer, tenemos que ser positivos, mirar claro, con alegría el futuro, y yo creo que con buena onda, con buen trabajo sobre todo, vamos a lograr un buen año. Me imagino que tu mamá también te debe decir, mira, nosotros pasamos este gobierno y estos problemas. Así mismo. Luego pasamos estos problemas. Así mismo. Lo que ustedes están pasando no se compara. Así mismo. Mamá y papá pasaron momentos bien difíciles. Mi padre, bueno, es de origen argentino. Él me decía siempre, mira, la Argentina la fundió Perón. Y él... Pienso lo mismo. Y él salió de la Argentina, de padres paraguayos que fue a estudiar medicina allá, y él vino a Paraguay en el año 47, 48, y bueno, la conoció a mi madre y se casó y se quedó. Pero realmente siempre me hablaba de lo importante de ser serio en el trabajo, de seguir creciendo, y miraba con dolor todo lo que le pasaba a la Argentina. Y bueno, creo que tenemos que aprender de eso y no caer en ese tipo de populismo insensato, donde queremos darle plata a gente que no trabaja. Eso no funciona en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo funciona vos premiar a alguien, claro, porque no tiene la cultura del trabajo. Que se puede entender que uno puede tener un mal año, claro, y puede perder su trabajo, y eso me parece perfecto si querés ayudar, pero no de por vida. No se puede. Realmente, mis hijos a veces que son chiquitos, el mayor tiene ya va a cumplir 18, el último tiene 11, me preguntan qué es la política, por qué... Yo le digo, mira, la política es el sistema de gestión que tienen los países, pero no es correcto, no es el ideal, nada que haga el ser humano es ideal. Y le digo, por ejemplo, en Europa hay un socialismo y un estado del bienestar que ha hecho, le ha dado muchísimos beneficios a la sociedad, que es algo ideal, muy bonito, pero que a la hora de la verdad ha complicado enormemente a Europa, y los políticos se perpetúan en el poder a través de esas dádivas a las personas. Pregúntale a Grecia. Exactamente, y entonces vemos los resultados, como tú mismo dijiste, Grecia, y en Latinoamérica el populismo del siglo XXI, ¿verdad? Que es básicamente gente que quiere perpetuarse en el poder haciendo lo que no se debe hacer, que es malcriando o
estropeando a las personas en la dignidad del trabajo, porque le dan plata sin trabajar, básicamente. Sí, y no tienes esa cultura del trabajo y le impulsas a tus hijos lo mismo. Así mismo, entonces realmente... Hay tres generaciones en Argentina que han crecido sin trabajar. Así mismo, entonces realmente complicado, pero... Bueno, yo creo que Paraguay, como volviendo a tu pregunta, va a ser un año mejor. Yo estoy confiado en que lo va a ser. Nosotros el año 2019, haciendo un resumen rápido, en automóviles hemos tenido varias presentaciones importantes. En Citroën hemos tenido el C5 Aircross, que es un SUV espectacular. Tenemos tanto éxito que se nos acabó, ahora están llegando. Ah, o sea, están en lista de espera. Están en lista de espera. Mirá, Tuvimos la confirmación de un éxito que se presentó a finales del 18, fue el C4 Cactus, un autazo. Realmente la gente está maravillada, es un auto que nos ha cambiado la historia de Citroën. El C3 Brasil, que es un auto más pequeño, que anda muy bien. Con muy buen precio. Así mismo, el nuevo C3 de Francia. Y los utilitarios. Citroën tiene varios utilitarios de muy buena calidad. Hay una utilitaria que combina pasajeros y carga, que se llama Berlingo Mixta. Así que muy bien. Por el lado de Peugeot, hemos tenido en Kadama, ahora hace poco, la 2008 nueva. Es un encanto. Es la nueva fisonomía de Peugeot, que tiene una definición muy clara. Uno cuando ve un auto Peugeot en la calle dice, este es Peugeot. Sí. ¿Te diste cuenta? Los faros son como los ojos del león. El logo es como la nariz y la parrilla del auto es como las fauces del león. O sea, hay una característica vital en los autos que te dice, ese auto es Peugeot. Lo ves en la calle y dices, ese auto es Peugeot. Así que estamos orgullosos. El 2008 está andando muy bien. El año que viene tenemos 4 nuevos modelos para lanzar. ¿Cuáles son? Tenemos un nuevo 208. Vamos a tener una nueva gama de 2008. Una nueva gama de 3008 y 5008. Me fascina la 3008. Y probablemente, eso todavía no se está confirmando, pero después de más de 25 años, 24 años, volvemos al mundo de la pick-up. ¿Vuelve Peugeot a la pick-up? Vuelve Peugeot a la pick-up. O sea que es algo requerido, no solamente acá, es mundialmente. Es mundialmente y bueno, hemos tenido realmente los últimos 4 años o 3 años del grupo PSA. El grupo PSA tiene como marcas Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall, DS y Free to Move, que es una plataforma de car sharing, que ya entraron en el mercado americano y ahora se están fusionando. Hay algo que aquí fue publicado por cinco días. Es la fusión que se está hablando, todavía no fue confirmada, pero la intención ya está, de fusionar Fiat Chrysler con el grupo PSA. Pasarían a ser el tercer o cuarto productor mundial de automóviles como grupo. Fuerte. Así mismo. Así que eso va a traer mayores beneficios finalmente a todos, porque evidentemente la escala hace que los costos de los vehículos bajen, los precios bajen, haya más gama, estemos en otros mercados, se volverá al mercado americano con la marca Peugeot y Citroën, que estuvieron en un momento dado, luego salieron. O sea que hay un futuro enorme. Muy bueno. John Deere confirmamos que somos líderes en cosechadoras nuevamente. Habíamos perdido el año pasado el liderazgo. Ahora somos líderes. Ahora volvieron. Volvimos a ser líderes con la marca John Deere. En tractores también somos líderes. Algo que hace poco... ¿Tú eres de Buenos Aires? Sí. Hace poco fui a Rosario. Y cuando me hablabas de tu papá, que es argentino, dije, Peugeot, porque el argentino... No. Ama Peugeot. Es el auto por excelencia. ¿Sabía, Florencia, que el mercado más importante de Peugeot fuera de Francia es Argentina? Argentina. El argentino ama la marca. Bueno, fui a Rosario porque John Deere compró la firma PLA. Ya lo sabía. PLA es el líder, el número uno en Argentina en pulverizadores. Compró, así que a partir en marzo vamos a tener... Ya lo traen aquí. Exacto, vamos a tener en Innovar, que es la feria agrícola más importante, la presentación de esto, de algo realmente muy importante para Paraguay y para Argentina, que una marca como John Deere, líder a nivel mundial en agricultura, compre a PLA, te da... Imagínate, van a venir los pulverizadores PLA con motor John Deere y con toda la tecnología de agricultura de precisión John Deere. Es decir, combinar los mejores mundos. Totalmente. Los botalones, los brazos van a ser los fibra de carbono de John Deere. O sea, realmente un orgullo, una marca que siga apostando a América Latina.
cuando hay muchas marcas que se están retirando. Que se están yendo por la conjuntura que tenemos de gobiernos. Compra, exactamente, compra aplauso. O sea, la confianza que le tiene al agricultor latinoamericano es importante. Te comento. Y nos ven bien afuera, nos ven muy todavía. Bien, sí. El año 2018 inauguramos nuestra central de agrícola y tuvimos el honor y el orgullo de tener al CEO de John Deere aquí con nosotros, que quedó por un día para inaugurar, una persona fabulosa, se llama Sam Allen. Y Sam, le pregunté, le digo, Sam, ¿quiénes son los mejores agricultores para ti del mundo? Y él me dijo, Australia, número uno, y el número dos, Argentina. No conocía o no conoce, pues se van a ofender acá los paraguayos, pero realmente el agricultor argentino, un agricultor de un nivel de tecnología muy, sí, muy grande, trabaja muy fuerte, y realmente uno se pregunta, ¿y por qué? Culturalmente tiene esa historia, pero aparte, Florencia, imagínate que tienen retenciones. Claro, el campo, las retenciones que tienen y cómo continúan y las que se van a venir con este nuevo gobierno, porque Macri más o menos las alivianó. Sí, al final las puso otra vez porque no sí, tenía porque caja. No tenía dónde sacar, pero las quiso alivianar, bueno, problemas estructurales. Pero realmente, y aquí el agricultor paraguayo también, el agricultor sí, extranjero que está trabajando en tierras paraguayas, sí, es gente realmente fantástica, porque en Paraguay tienen inconvenientes. Pero en Argentina, mira que tienen inconvenientes. Sí. ¿Eh? Y lo vuelven. Ir contra un gobierno es lo peor, exacto, que te puede pasar. Y vuelven a poder generar riqueza a pesar de todo. Y bueno, entonces yo creo que por eso son tan tecnificados. El medio ambiente los hace así. En Paraguay también. Pero hay mejores condiciones que en otros lugares. Pero yo creo que realmente John Deere el año que viene va a confirmar su liderazgo nuevamente en el mercado paraguayo. Bueno. También un honor y un orgullo poder decirte que aquí hay dos representantes de John Deere, pero a Automac le han dado el desafío y el honor de ser el único representante para toda la región del Chaco. Claro, que es donde se está necesita, el futuro, exactamente. Donde está el futuro real de así mismo, entonces realmente es un honor poder decir que hoy Automac ha sido elegida por parte de la fábrica para desarrollar esa aventura del Chaco que está comenzando, pero es el futuro. Sí. Y tenemos muchísimas grandes ideas y proyectos. Tenemos ya funcionando una sucursal nueva en Loma Plata que se habilitó hace una semana. La queremos inaugurar en febrero probablemente oficialmente. Y luego vamos a habilitar otra sucursal hacia finales de octubre, más amplia, más moderna de la que estamos habilitando ahora. Así que vamos a seguir creciendo con la marca John Deere. O sea que para el 2020 la marca John Deere viene y muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte, y viene con mucha tecnología. Mira, te doy un dato. John Deere acaba de comprar una empresa que se llama Blue River en Estados Unidos. Y el pulverizador pulveriza. Uh-huh. Sí. Y hay diferentes tipos de software para pulverizar más o menos en cierta parcela de acuerdo a los datos de rendimiento. Uh-huh. Pero John Deere está yendo más allá. Ahora están haciendo una pulverizadora que reconozca dónde está la maleza y va a tirar el chorro a dónde está la maleza. Directamente a la maleza. Porque tiene weed recognition. Es como claro, el celular claro, tiene. En lugar del reconocimiento facial, el reconocimiento de maleza. ¿Puedes creer? Y van a y va a poder, ya la están probando me la máquina. Lo adelantados que están. No, y va a poder pulverizar a la misma velocidad que va a hacer hoy, a 15, 17 kilómetros por hora, pero reconociendo la maleza. Imagínate vos la capacidad de la máquina, increíble, es increíble. Y eso, o sea, se viene para el 2020. No, eso está todavía en estudio. ¿En estudio? Pero ya están probando la máquina en Estados Unidos y eso va a aparecer, yo calculo, en 2 o 3 años más ya en el mercado. No, es lo que pide Estados Unidos. Es increíble. En automóviles, como te decía, bueno, hablamos, neumáticos Michelin, tú sabes, tenemos 3 marcas, Michelin tiene el liderazgo absoluto en lo que es tecnología, en seguridad, en consumo de combustible, estamos con nuestra casa central sobre la ruta Traschaco que se inauguró el año pasado, con muy buenos servicios, muy buen equipo humano, haciendo alineación, balanceo de camiones, hace poco tuvimos una charla con transportistas, donde hablamos de la importancia del mantenimiento de los neumáticos, de la importancia de la alineación, del balanceo, que reducen enormemente los costos de gestión. Sí. Entonces, fue realmente una experiencia brillante. Estoy yendo a presentar el proyecto
y a la gerente, a la nueva gerente Elisa Abogado, que es nuestra gerente de división neumáticos, a todo el equipo de Michelin en la central que está en Buenos Aires. Así que va a ser un muy buen viaje. Estábamos programando para el 19 de diciembre, creo que estoy ahora, viendo. Ahora, días, ahora en días. Días. Sí, el lunes voy a Miami para la reunión anual de concesionarios de la región 3, que es toda América Latina, del John Deere, en Miami. Vamos una semana, voy con Jorge Villate, que es nuestro gerente de división agrícola, que lo pueden invitar a ver si trae, qué resultados trae a la vuelta, porque debería haber premio, y si no hay, va a ligar una... Y vos me decís, acá lo hacemos, al aire. Lo hacemos al aire, le damos una baliza. Están haciendo muy buen trabajo, estoy orgulloso del equipo. Y en la división de construcción, que yo creo que ya estuvo para acá Teddy Duarte, Miguel Duarte, estamos trabajando muy fuertemente en una marca nueva, digamos, que es Bomac Marini, en plantas asfálticas. Hemos facturado 3 plantas asfálticas, son equipos enormes, se venderán en el mercado 6 o 7 al año, y logramos hacer 3 este año. Entonces realmente estamos creciendo fuertemente en Komatsu, en Clark, en servicios. Así que realmente el año 2000... en el 2019 crecieron en un 2019. Año de recesión. No quiero saber lo que va a ser el 2020. Así mismo, y recién estaba en otra reunión y me preguntaban qué es lo que te gusta de una gerencia. Me lo preguntó mi madre también una vez. Y le digo, a mí me gusta crear equipos de trabajo, personas que tomen, digamos, la responsabilidad. La iniciativa. Y la iniciativa, porque desde siempre, desde la cuna, la enseñanza de mi padre fue... cuidar para que la empresa crezca y contrate más gente y podamos brindar más beneficios a la sociedad. Finalmente, eso es lo importante. Yo veo a mis gerentes que se están realizando como personas, están felices, se sienten comprometidos, arman sus equipos, dialogan, debaten ideas, y eso para mí es lo mejor. Eso es lo que buscabas. Exactamente, estoy feliz. Y lo que se te inculcó. Así mismo. Así mismo. Así. Bueno, 2020 de todo. ¿Hay algo más que se te haya quedado así en el tintero y no me hayas comentado? Y la verdad que van a haber muchas novedades en el sector automotor, van a haber novedades en el sector agrícola. ¿Agrícola? Vamos a seguir consolidando, digamos, el liderazgo de Michelin, BF Goodrich, Uniroyal en las divisiones que operan. Y en construcción yo creo que va a ser un año que se va a invertir fuertemente nuevamente en infraestructura. Esperamos que así sea. Y la marca Komatsu y la marca Bomac y la marca Clark están consolidando ese liderazgo ahí. Así que yo creo que va a ser un año brillante, va a ser un año espectacular para toda la gran familia Automac. Seguir creciendo, seguir generando empleo, seguir haciendo personas felices, el objetivo. Que es lo que estás cumpliendo y que esperemos que se cumpla en el 2020. Así mismo será. Qué lindo. Realmente, Jorge, te agradezco tanto todo lo que nos contaste hoy, desde los inicios de la compañía hasta todo esto hermoso, que ojalá que lo que me contaste se quede chico para el 2020. Gracias. Realmente. Y bueno, desearte augurios, más augurios. Muchas y que gracias. Vuelvas en febrero. Volvemos en febrero a ver cómo salió la cosecha. Yo espero que salga bien, Florencia. Yo creo que va a salir bien. Los pronósticos así estiran mismo. Para que así esto mismo. Sea beneficioso, un 2020 mejor. Y también salió en el diario justamente ese interés de China en comprar la carne paraguaya. Ya hizo que el precio suba. Sí. Así que por el lado ganadero también podemos tener un buen año. Así sí, que... como siempre decimos aquí, o sea, nosotros a veces tenemos migajas de Taiwán. Sería exacto. Bueno... que empecemos a recibir a mirar otro lo mercado. Que valemos. Exacto. La carne paraguaya es muy buena. Está entre los primeros en el mundo. Así mismo. Nosotros estamos exportando un poquitito a Taiwán con esto de las ambulancias, que esto, que lo otro, con migajas. No. Así mismo. Basta, ya. Opino exactamente igual. Lo creo que nos tienen que dar nuestro lugar. La carne paraguaya es excelente. Hay gente profesional, se trabaja bien. Somos ejemplo, creo yo. Y no nos estamos... valorando lo que valemos. Así mismo, yo creo que acá valemos mucho, así que mismo. Tenemos que empezar a ver cuál es el mejor mercado para ir hacia allá. Así mismo. Y no tenerle miedo a los desafíos, seguir trabajando con alegría, que todo es posible. De hecho, los desafíos vinieron desde que existimos. Así mismo. Así que así un desafío mismo. Más que no nos hay, hace. No pasa nada, o si no sería aburrido también. Puede ser, tenés razón. Jorge, ¿algo más que nos quieras comentar? No, agradecerte el tiempo, el tiempo contigo, muy agradable. Muchas gracias. La entrevista, así que
Nada, muchas gracias. Muchas gracias. Y un beso muy grande para toda la familia de Automac. Muchas gracias. Por favor, te lo hago, le va a llegar de tu parte. Muchas gracias, muchas gracias. Y nos volvemos a ver en febrero. En febrero. Y a la vuelta del viaje. A la vuelta del viaje lo llaman a Villate. Sí, ya a está, si... comprometido. Estamos acá todos. Muchas gracias. Nos vamos un pequeño corte y ya volvemos.